la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga para hacer democracia radial con ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen, dentro o fuera de Costa Rica. Como corresponde, vamos con Tiro al Blanco, la buena nota y luego la sección de Fuego Cruzado esta noche con el doctor Fernando Marín. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro. Bueno, arrancamos con Tiro al Blanco con tema obligatorio, Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana. Se complicó el asunto, se rompió el quórum, no se agotó la agenda, es más, no se conoció la agenda, y empiezan los socollones de un partido que ya tiene una vida diferente. Cuando hace muchos años oía yo a alguna gente que señalaba al Partido de Liberación Nacional en función de determinada cosa u otra, decía, bueno, el paso del tiempo obliga a cada partido a vivir experiencias diversas. Eso lo ha vivido la Unidad Social Cristiana, lo vivió en su tiempo Vanguardia Popular, ahora lo está viviendo el Partido de Acción Ciudadana, como lo vivió también el Movimiento Libertario. Así es que estaremos en tiempo de asambleas nacionales. Ahora está de comentario la del PAC, porque fue el sábado. El sábado 8 viene la Asamblea Nacional de Liberación Nacional, donde también va a haber truénganos y bucínganos. Bueno, pues sí tenemos algunos temas de la Asamblea del Partido Acción Ciudadana. Uno de ellos es que al parecer lo que sucedió allá adentro es que ya tenían un candidato a presidente de la agrupación cercano al gobierno, y los grupos no cercanos al gobierno del PAC, yo supongo los grupos más cercanos al diputado Don Solís, no querían esos nombres y decían que lo que quieren es un presidente independiente del gobierno para tomar las posiciones que tiene que tomar el partido. Eso hay que agregarlo, Orlando, de que había una moción presentada para llevar al Tribunal de Ética al presidente del Congreso, don Henry Mora. Por el nombramiento en la Asamblea Legislativa de su asesora o la asesora de otra diputada que era presidenta del Partido Acción Ciudadana, y lo que doña Seidy Bravo, una fundadora del Partido Acción Ciudadana, ha considerado como tráfico de influencias, como gollerías, como clientelismo. Muy duro, ¿verdad? Muy duro. Eso está ahí pendiente. Y pareciera que son las de razones principales por las que se suspendió la Asamblea del Partido Acción Ciudadana. Y como dice usted, Rolando, probablemente cosas similares, peores o mejores, no sé, va a pasar en la Asamblea del Partido de Liberación Nacional. Así que se mueven los partidos políticos. Y mientras tanto, en la Unidad Social Cristiana va cobrando fuerza la lucha de tendencias. Recuerdan que fue en La Hora que Ortiga donde don Jorge Rodríguez dijo que él no desestimaba una posible participación frente a Rodolfo Pisa. Días después, el diputado Humberto Vargas anuncia que ellos van con un movimiento aparte frente al de Rodolfo Pisa. Esto va cogiendo sabor, y conforme se acercan las elecciones municipales, que serán dentro de poquito más de un año,
todos los partidos tendrán mucho más vigor. En el caso del Frente Amplio, lo que nos informan Ortigosas y Ortigosos en todo el país es que José María Villalta, que reapareció en escena pública ahora en la marcha contra el recorte con sus diputados, está recorriendo el país, haciendo reuniones y preparando el terreno para la contienda municipal. Buenas noches, ¿quién nos habla por el 905-222-0000? Don Rolando. Sí. Hay una interferencia muy fuerte, ustedes no se oyen aquí en San Pedro. ¿En San Pedro Montes de Oca? La Paulina, todo esto, no se oyen, hay una interferencia terrible. ¿Es en televisión o en radio? Televisión. Ya nos habían advertido de eso la semana pasada, le rogamos a Carlos y a Mila que tomen nota para ver qué estará ocurriendo con nuestro canal en el área de Montes de Oca. Gracias, seguimos adelante. Bueno, Rolando, a mí me parece que la noticia del día, y yo diría que lamentable, es las manifestaciones que se han dado con motivo de la huelga de Limón. Independientemente de la huelga de Habdeba, de si tienen razón o no tienen razón los sindicalistas, si las posiciones van, las posiciones vienen, me parece que ese gesto inusitado de quemar las fotos del señor presidente de la República, de hacer gestos como que le pegaba un balazo en la cabeza al presidente Solís en una de las fotos, me parece que es excesivo, que es exagerado, ¿verdad? Que hay un sector ahí adentro que yo no sé si es un sector realmente sindical o es un sector de maleantes, no lo tengo tan claro, ¿verdad? O sea, yo realmente muy preocupado, ojalá que no se les vaya manos a los dirigentes sindicales, que por cierto anuncian para estos días la unión de otros grupos sindicales, se habla de universidades, se habla de un sector del ICE, pero no el sector cercano al Frente Amplio, cosa que me llamó mucho la atención, se habla de la ANEP y se habla de algunas otras cosas. En medio de ese escenario hay dos temas, Rolando. El primer tema es que el 31 de diciembre vence la convención colectiva, el gobierno anunció que la va a denunciar. Así que aquí no solo se juega el tema de APM Terminas, sino se está jugando la convención colectiva y se está jugando muchos temas, pero ojalá que independientemente de eso y las diferencias, y yo creo que en algún momento vamos a tener que traer aquí también, como lo hicimos en Ortega en el pasado, a los sectores sindicales que defienden este tipo de argumentos, independientemente de lo que pensemos, me parece que se les puede ir de las manos y que está yendo de las manos. Y ese gesto a mí me pareció inaudito en las protestas sociales en Costa Rica. Y absolutamente reprochable. Y aquí sí no nos andamos por las ramas. Una cosa es la democracia de las calles, que algunos llaman la contienda por ideas, y otra cosa es este tipo de actitudes absolutamente delictivas. Cuando incendian un tráiler con banano que viene de Talamanca, ahí están afectando patrimonios múltiples. Cuando buscan los miguelitos y empiezan a construirlos para tirarlos en la calle y reventar las llantas de los tráilers. Eso se llama miguelito. Ahora yo no sabía. Terminar atentando contra cualquier conductor o conductora. Y yo, francamente, de la gente que conozco de Sintrahab, yo no lo veo en este asunto. Entonces, el repudio es absoluto y el acuerdo tiene que darse para adelante o para atrás, como dijimos la semana pasada, en los tribunales, en la mesa de diálogo, en Setena, lo que se decida tiene que aplicarse. Pero de ahí a que se irrespete, se amenace, se afrente la figura del presidente de la República, eso no va con Costa Rica. Tenemos otra llamada, ¿quién nos llama? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Don Jorge Arturo, adelante. Pues en primer lugar, esos los miguelitos son mis perros. Yo tengo 5 perros y se llaman miguelitos. Tenemos que aclarar ese aspecto. Hijo de Dios. Sí. Una cosa. Ustedes que son casi con una mente abierta, usted sabe que la gente come chicle y bota los restos en la calle. Esos restos, si una persona tiene ébola o si está, son transmisión, un vector de transmisión del virus, porque sale húmedo, un niño puede pasar descalzo, puede tocarlo, etcétera. Debería prohibirse botar chicles en la calle. Hay otras latitudes del planeta donde botar un chicle en la calle son $500 de multa. También, para que lo consideren, podría ser una iniciativa en la Asamblea Legislativa sobre ese tópico.
Los adultos mayores en otras partes del mundo también, a la persona que lesione un adulto mayor, que usted y yo vamos para adultos mayores, bueno, ya yo lo soy. Ah, que le vaya bien, yo no estoy, no estoy muy ansioso de acompañarlo. Gracias, gracias. El que lesione, asalte o a un adulto mayor, la pena se le duplica, la pena de cárcel. Eso también me inquieta en estos momentos. Y una protesta, a pesar de los sindicalistas, que tengo alma sindicalista, yo creo que se les fue la mano y que ese insulto al presidente de la República no debe ser definitivamente. Buenas tardes. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Un detalle más con los chicles. No es solo el tema del que puede ser un transmisor de Ebola, sino que además es letal para las aves. Los pajaritos vuelan, observan el colorido del chicle y piensan que es una semilla. Lo ingieren y hasta ahí llegó la vida. Entonces, para la gente irresponsable que anda tirando por las ventanas de los carros o en sus caminatas, lo que se le ocurra, piense que todo tiene un perjuicio, un efecto ulterior, una reflexión adicional. Bueno, el oficial mayor del MOP fue destituido porque se llevaba el carro para la casa y el carro para la universidad, y es una de las 7, 8, 9 renuncias o despidos que se han dado en estos 6 meses de gobierno. Como que va un récord. Ahorita yo creo que vamos a tener que empezar a calcular la cantidad de personas que entraron y van saliendo a tan corto plazo. Efectivamente, le cortaron el rabo, dicen a la abuela, así de buenas a primeras, lo que es una muy buena señal, porque la administración pública también, abuso que haya, tiene que peinarlo pirucho y terminar esa historia rápidamente. Una llamada más, ¿quién nos habla? Aló, buena. Sí. Con Luis Diego Zúñiga, en Guadalupe. Adelante, don Luis Diego. Sí, no, es que quería que ustedes se refirieran a este supuesto parentesco que hay entre el ministro de Transporte, don Carlos Segnini, y el director del Consejo de Transporte Público, Mario Zárate, porque se supone que en una dependencia pública como el MOP en este caso no deben haber parentescos. Entonces quisiera un comentario de ustedes con relación a esa situación. Ese tema lo abordamos la semana pasada. Según la información que tenemos, el señor Zárate fue esposo de una prima del ministro de Obras Públicas, y el FUE establece una condición jurídica completamente distinta en lo legal. En lo demás, eso es una cuestión de valoraciones que tienen que determinar la jerarquía del gobierno y del propio MOP. Ahora la gente se sortigosa, ¿verdad, Rolando? Porque sale una cosa y al ministro como que lo tienen ahí en la mira, ¿verdad? Que apareció un montón ¿cómo se llama? Cuando le ponen sanciones en los tráficos. Boletas de tránsito. Muchas boletas de tránsito por diversas razones, así que no tienen en la mira al ministro. Sí, o sea, sí, le encontraron como que tiene una lista sustanciosa. La gente dice ministro de transportes y con una lista así como que le suena raro. Incluida una por manejar el peinado para atrás. Es bueno, eso es parte de lo que está en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, José Luis Vélez Jiménez de San José. Adelante, José Luis. Sí, mira que yo le tengo respeto a ustedes, sé que son idealistas, sí. Pero un comentario, yo creí que don Guillermo José Luis iba a como a delinear en una forma diferente a lo que era Liberación, y la verdad que está siguiendo los mismos lineamientos y no. Yo, según mi entender, con el cambio que íbamos a hacer por el PAS, el país se iba a reinventar. Y hasta el momento me está grabando, don Guillermo. Y creo que sobre los problemas del déficit fiscal y cómo se maneja lo que es la cuestión pública, este país necesita un cambio radical en reducir el Estado al máximo, casi como lo pregona don Otto Guevara. Buenas noches, compañero. Buenas noches, don José Luis. Por cierto, hablando de reducción,
igual de malas las dos manifestaciones, en contra del recorte y a favor del recorte. Entre las dos suman como 400 personas, de manera que el tema está muy en la conciencia, pero no está en las calles. Suqueto, me reportan de Alajuela, la que manda, que el sonido está entrando con mucho ruido, como contaminado, para que le pusiéramos atención a ver qué nos estará pasando. Ahí estamos hablando de radio. Por cierto, Rolando, don Humberto Vargas pegado a... El diputado ya le gustó el comentario de la lucha de tendencia, está pegado aquí y se incorporó a la familia Twitter de Laura Ortega. Los Ortega, don Humberto, queda con turno al bate, vamos a traerlo para que hablemos un poquito de los pensamientos suyos, que no son nada livianos. Yo sé que usted piensa en serio, rigurosa y directamente. Bueno, el otro tema que también anda hoy en redes sociales es las razones de por qué la diputada Carmen Quesada se metió muy fuerte con Citrajab y Habdeba, haciendo el movimiento libertario como que no sonaba, la gente no entendía. Entonces ahora dicen que es que el esposo doña Carmen es funcionario de Habdeba con un permiso y que además de eso quiere ser alcalde de Limón, así que anda buscando los boticos don Roger Retana. Oiga usted, que además hace horóscopos y cosas de esas, sí, de duelo, porque falleció su padre, por lo cual en medio de las cosas de Ortega también le expresamos nuestra sentida condolencia, pero sí, eso está en el ambiente nacional y limonense. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Ricardo Montoya de Barrio México. Adelante, don Ricardo. Observé hoy un debate entre el señor Ronald Blair y el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo le explicaba un millón de veces al señor Blair que el gobierno está siguiendo la ley, o sea, lo que dictaron los jueces. El señor Blair debatía que era anticonstitucional y monopolio, y los mismos puntos que han estado debatiendo, pero que ya fueron refutados. Entonces, lo que se desprende de ahí es una demagogia necia de parte del señor Blair con respecto a este daño que se le está haciendo al país. También observé después en otro canal a una señora que amenazaba al señor presidente diciéndole que el señor presidente había mandado a los policías a golpear a los ciudadanos limonenses y por tanto que esperara que esos policías regresaran golpeados. Eso es una increíble mentira. El señor presidente, no creo, ni el país lo cree, que le haya dicho a los señores policías que fueran a golpear. Eso es mentira. Y entonces vemos otra vez demagogia de parte de esa señora en esta situación. Ahora, el fondo de esto es, si ustedes se acuerdan de aquella frase que dice el poder detrás del trono. Hay tanto aferramiento de estos sindicatos y de estos manipuladores de pasiones y de conceptos que lo que lo pone a pensar a uno es que en realidad, dado que es una estratégica posición geográfica, un puerto, y desgraciada o afortunadamente a la pura par de la boca más grande del narco, que es la frontera con Panamá, por donde se filtra lo increíble de la droga. Don Ricardo, es posible que haya redondearme la idea, por favor. Perdón. Redondeme la idea. Que es posible que haya mafia narco manipulando detrás del trono a ciertos elementos de este movimiento para mantener esa catapulta de esa ruta macro que posiblemente se esté ejecutando en este momento. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su llamada. Dice Micael Cajel, ya conectado, preocupado por Limón, sin trabajar con esos actos de terrorismo. La quema de la imagen de las autoridades es repudiable, vergonzoso. Sergio Segura dice, ¿cómo es que la vicepresidenta de Costa Rica vincula la pobreza en Latinoamérica a la Iglesia Católica? En Madrid, Ana Elena Chacón afirmó hoy que no es casualidad que la pobreza en toda América Latina tenga rostro de mujer, al considerar que los numerosos embarazos en adolescentes estaban abocados a la miseria. Por eso afirmó que son necesarias grandes transformaciones para que la Iglesia Católica no tenga más una injerencia en la política pública.
pues a su juicio esta impone una serie de doctrinas y dogmas a la hora de tratar la sexualidad. Bueno, leña a la hoguera, tema muy, pero muy sensible. Rolando, ¿y qué pasó con el sistema informático de la Asamblea Legislativa? Ahí le dio un patatús. No se sabe, hay dos versiones. Una es que le cayó un rayo, o lo impactó un rayo, lo afectó un rayo el fin de semana, y otro es que fueron los roedores. En cualquiera de los dos casos, hoy se podía conectar el sistema electrónico al cableado eléctrico directo, con el riesgo de que se fundiera todo. Entonces la administración tomó la decisión de posponer el asunto para buscarle una solución entre hoy y mañana. Mientras tanto, sin plenario, sin algunas comisiones, esperando que mañana todo vuelva a la normalidad. Pero es una confirmación. La Asamblea Legislativa, haciendo eco de lo que sentimos internamente, de ella es una colección de chunches viejos. Aquello no va ni viene, y sigue habiendo gente haciéndole nudos a la manguera para que no se haga el nuevo edificio y no se equipe y no se modernice. En otro campo, mujeres indígenas en Salitre se manifiestan contra el liderazgo del presidente de la Asociación de Desarrollo, que no les permite integrarse a la asociación porque no piensan como él. Vean ustedes qué difícil el tema de los derechos humanos de los indígenas. Con nosotros está hoy una persona que sabe de ese tema, que lo ha atendido directamente, y es triste saber que hay mujeres indígenas que tienen que manifestarse contra los propios liderazgos de sus comunidades. Mira, hablando de mujeres, Rolando, aunque no sea un tema que compete directamente a este programa, pero qué pleito se ha armado en diversos lados cuando algunos medios de comunicación colectivo dijeron la Keylar. Qué buena la Keylar, ¿verdad? Y entonces resulta que Diña se llama Diña, y hay un debate ahí muy importante de por qué se invisibiliza el papel de la mujer para simplemente compararla con otro ídolo del fútbol nacional, que es Keylor Navas. Me parece que tiene mucho más trasfondo que un tema tan simple como ay, ¿por qué se van a enojar por esa cosa? Más bien la están comparando con un gran ídolo nacional. Me parece que se abusaron en eso los medios, algunos medios y algunas personas. No, podríamos decir el Diño. Eso, exactamente, el Diño Navas está en el Real Madrid. Eso sonaría coqueto, simpaticón. Ya vamos con la siguiente llamada. Dijo don Helio Fallas, esto es una perla ahí, para guardarla, para tenerla. Las instituciones presupuestaron más de lo apropiado. Sí. Lo dice el ministro de Hacienda. A confesión de parte, relevo prueba. Algunos diputados eran fusilables por decir lo mismo. Y el presidente de la República dijo que era una barbaridad y era una irresponsabilidad. Y ahora lo dice el ministro de Hacienda. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Es mucho? ¿Es poco? Vamos a verlo. El mes de noviembre va a ser de amplísimo debate sobre este tema. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, le habla Gerardo Rojas. Don Gerardo, adelante. Muy amable. Don Rolando, quería saber, me queda una interrogante, ¿qué anda haciendo este señor ministro de Transportes renegociando qué en China? Usted que tiene vasto conocimiento de este asunto, quería oír su opinión. Y lo segundo, me interesa que el pueblo Limón despierte para que trabaje Limón, para ver este sindicato, ver qué hace. Gracias. La gira o el viaje del ministro a China tiene que ver con una revisión del contrato con el gobierno chino y con CHEC, a ver si le pueden hacer ajustes a algunas cláusulas. Particularmente recuerdo una, que la solución de controversia sería en China. Esa es una. Otra es la amplitud, la calidad del tipo de materiales, la cantidad de mano de obra costarricense. Hay varios elementos que el ministro y el gobierno quieren discutir, y esperamos ansiosos el regreso del ministro Zemini, porque todo Costa Rica quiere informarse de nuevos temas. Dice, bueno, aquí nos dicen que si queremos hablar claro, vemos claro. Fue la Teja la que habló de la Keylor, así que la Teja fue la que habló de Keylor. Ah, bueno, entonces, espero que mañana publiquen la creación de la ortiga del Diño Navas. El Diño. Dice don Freddy Pacheco, la carreta delante de los bueyes, y en la hora que ortiga en Facebook
publica un análisis extenso sobre el tema del papel de Minaet y de Cetena en las grandes obras estratégicas. Esencialmente lo que don Freddy dice es: primero deben estar los permisos y después los contratos, y no primero el contrato y después vamos a ver si nos dan el permiso. Nos parece que tiene una lógica, tiene lógica muy sustantiva, ¿verdad? Y enumera una serie de casos en donde involucra administraciones anteriores, particularmente Liberación Nacional. ¿Van a dar un permiso sobre qué? Ah, también la otra lógica, sí, al revés. O sea, no se puede dar un permiso sobre nada si algo no está establecido. Vamos con la última llamada de este segmento. Sigue Carlos, cerramos, nos vamos con buena nota y venimos con Fuego Cruzado. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Jorge Arturo Ruiz López, Desamparados, San Miguel. Don Jorge Arturo, adelante. Sí, muchachos, a ver si ustedes me ayudan a entender. Tengo entendido que abrimos el ICE porque los monopolios son malos. Bueno, se nos queda ahora el monopolio de Riteve. Y sigo insistiendo al señor libertario, don Ote Guevara, ¿qué pasa? ¿Por qué no se toca el tema? Y segundo, yo me imaginaría a don Adolfo Hitler en su mandato permitiendo que los Estados Unidos, que una empresa gringa, le administrara los puertos, los aeropuertos y le hiciera los túneles y puentes y carreteras. ¿Sería eso posible? No lo permitiría don Adolfo, ¿a que no? Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, sigue ortigando. Cuando entran los dos Jorge Arturos, aquí tenemos pólvora seca. Hay un tema que no podemos obviar. La izquierda en América Latina triunfa y ratifica que su trabajo de Estado en esos países debe ser bueno, porque se reeligen. Se reeligió Evo Morales, se reeligió Correa, se reeligió ahora Dilma, se reeligió Bachelet, Tabaré Vázquez. Tabaré está una diferencia muy grande y muy cercana a tener el 50%. Así que son cosas reales. O sea, hay un fenómeno que se está presentando en América Latina en general que tiene que ser analizado. Bueno, y nos vamos entonces con una nota curiosa. En Japdeva, en los detalles de la convención colectiva, tienen 30 días hábiles de vacaciones, o sea, mes y medio de vacaciones, y además derecho a que les brinde la comida Japdeva, y si no se la comen pueden cambiar el valor por cajas de leche para llevarlas a la casa. Entonces, esos detalles en los que poco a poco ha ido metiéndose la Sala Constitucional son los que resquebrajan la credibilidad de una organización tan sagrada y tan importante como el sindicato en el mundo entero, y particularmente en Costa Rica, donde el sindicalismo es muy débil en el sector privado, muy fuerte en el sector público, pero que pierde la credibilidad por ese tipo de detalles. Y será por eso que mientras que el sector público un semestre le dan 4.5% de aumento salarial, al sector privado en un año entero ni siquiera llega al 2%, llega al 2%, un poquito más del 2%. No, es porque del 4%. La leche de la vaca del Estado es inagotable, piensan algunos, y un día estos se van a encontrar sin leche, sin vaca y sin potrero, y eso sí que nos va a complicar la vida a todos. Vamos a cerrar Tiro al Blanco y venimos con la buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Hola, ¿qué tal? Les invito a que nos acompañen en el programa La Ortiga. Nosotros cuando hablamos levantamos roncha. Don Rolando González y Roversi han creado este programa justamente para esto, para hablar de temas que la gente hay veces no se atreve a tocar porque levantan roncha. Y a mí me gusta levantar roncha. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es concreta. La empresa de servicios públicos de Heredia ahorrará 40 millones de colones en un año, eliminando los recibos en papel, y va a desarrollar una plataforma de comunicación digital con su clientela. Esto
es una manera de contribuir con el cambio climático, con el calentamiento global, bueno, contribuir con no, sino frente a. Y además crear una cultura de armonía con el ambiente en Heredia, en las zonas que ellos atienden y en el país. Así es que hoy lo nuestro es buena nota para la empresa de servicios públicos de Heredia, para don Alan Benavides, que la regenta, y para todo el equipo de esa gran empresa de desarrollo herediano. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Bueno, es de verdad un placer de nuevo tener a Carlos Roversi y a Rolando González en la hora que Ortiga han regresado a la Casa Monumental. Están de nuevo con todos los costarricenses, ortigosos como siempre. Antes eran duros y esperemos que en esta igual vayan sin contemplaciones. Y bueno, felicitaciones y un gran gusto de verdad tener a Carlos y a Rolando de nuevo en la Casa de Monumental con la hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, la hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Gracias, amigas y amigos. Volvemos 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook, y con nosotros el doctor Fernando Marín. Fernando Marín es un hombre parco, serio, que toma la vida con el corazón en la mano. Es médico, es funcionario del Ministerio de Salud, fue viceministro de Salud y fue presidente ejecutivo del IMAS y ministro de Bienestar Social. Todos esos son cargos. Esencialmente es un ser humano con un nivel de compromiso extraordinario con las causas sociales. Y a la participación de él hoy le pusimos un tema y ha sido muy divertido, porque el tema empieza así: ¿es posible una política social sostenible? Las dos primeras reacciones fueron de Micael Cael y de Gonzalo Villalta. Micael Cael pone, apenas se publicó el anuncio, claro que es posible, en Costa Rica existe una política social sostenible. Gonzalo Villalta dice, pregúntele al doctor si en las condiciones actuales hay una política social sostenible. Entonces, ya empezó el debate. Carlos arranca y el doctor sigue. Nada más aclaramos, porque hubo una confusión que además es culpa mía, de que el doctor no trabaja en el Ministerio. El doctor no trabaja en el Ministerio de Salud, hubo una confusión ahí que además es mi responsabilidad, pero la aclaramos, él es ahora consultor en materia de salud, por supuesto. Bueno, doctor, ahí está la primera pregunta, Fernando. Bueno, primero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y eso de política social sostenible, y en este momento en donde hay un debate que el presidente, el ministro de Bienestar Social que lo sustituye usted, dice que no hay recursos para poder enfrentar los temas en materia de seguridad social, y usted ha sostenido que los recursos quedaron ahí. Entonces, ¿cuál es la realidad? Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Tal vez vamos al tema de fondo y después podríamos comentar algunos detalles en relación con las discusiones que se han presentado con algunos programas específicos en los últimos días. Creo que Costa Rica tiene grandes reservas institucionales. Hay un camino trazado en cuanto a programas universales, educación, salud, pensiones, prácticamente desde el siglo XIX, una forma solidaria de buscar el bien común para la gente más de menos recursos. Pero sin embargo, tenemos que mirar a 15, 20 años plazo por lo menos, y ahí es donde me asaltan las preocupaciones en cuanto al
tipo de modelo social y económico que sobre el cual hemos venido avanzando en los últimos años. Y efectivamente, como una amenaza a ese modelo solidario, está definitivamente una situación fiscal que creo que no va a permitir en los próximos años continuar mejorando esos servicios públicos en el área social y llevándolos a las zonas más apartadas del país, donde todavía hay déficits importantes, hay brechas muy importantes. Y ahí no solo está el tema de la insuficiencia de ingresos, como se ha apuntado, sino que tenemos que analizar el tipo de gasto. Yo me he dado la tarea, igual en las últimas semanas, a raíz de las discusiones particulares, digamos, que se han presentado sobre si había déficit para atender un programa como la Red de Cuido, y me sigo encontrando gastos que son superfluos en muchas instituciones, en viajes, en gastos de representación, etcétera. Gastos que yo quiero decir que cuando dirigí el Instituto Mixto de Ayuda Social lo reduje prácticamente a cero. Nunca salí, en mi caso, fuera del país. Pero eso lo que demuestra es que sí se puede hacer un esfuerzo. Nosotros bajamos los gastos del 18 al 13%, los gastos administrativos. El 87% se invertía en la parte social. Y a eso hay que ponerle atención, pero a mí me preocupa algo más de fondo, y es la calidad del gasto. Si recortamos esos gastos en viajes, otros gastos innecesarios, pues haremos un ahorro muy importante, y en la situación actual hay que hacerlo. Pero hay cosas que no están en el debate público, y es cuando vemos en un sector como el judicial, donde un juicio puede costar 8 o 10 millones para sentenciar a alguien que se robó 100 mil o 150 mil colones. Si eso lo multiplicamos por miles de casos, ahí hay una ineficiencia en el gasto que es superior a lo que podemos ahorrar y que hay que ahorrar en otros gastos innecesarios. Cuando en salud, que es un sistema que requiere una gran parte del presupuesto público, y vemos que se están tratando en hospitales enfermedades y casos que se pueden prevenir, o que la gente permanece días internada sin que se haya hecho lo suficiente por prevenir ese internamiento o la prolongación de ese internamiento, y hacemos los análisis de lo que nos podríamos ahorrar, ahí estamos invirtiendo mal. Y nadie cuestiona eso porque es en salud, o porque a todo mundo le parece lógico que el Poder Judicial tiene que hacer su tarea, o lo mismo pasa en educación y otros sectores. Y creo que si vamos a hablar de sostenibilidad, de ese modelo de desarrollo social, que a pesar de las imperfecciones, nos sigue dando un puesto, al menos en América Latina, muy importante, tenemos que entrarle también a esa calidad del gasto público. Fernando, tenemos una calidad de gasto, está bien. O sea, que sería una reducción en gastos innecesarios. Pero por otro lado, aquí en redes aparece constantemente que el hecho de estar regalando la política social, de que no haya retribución, que se den bonos de vivienda, que se den programas donde no se vuelve, donde la persona que recibe puede salir de la pobreza, pero no retribuye nada de lo que recibió. ¿No habrá que cambiar un poquito también ese modelo? Sí, efectivamente hay que hacerle ajustes, pero para poder entrarle de una manera objetiva a este problema, hay que desmitificar y quitar una serie de ideas erróneas que se siguen y se siguen repitiendo. No hay semana que yo no escuche que hay más de 40 programas de lucha contra la pobreza, y eso no es cierto. Que hay 22 instituciones de lucha contra la pobreza, y se repiten los documentos más serios,
Sí, sí, el Estado de la Nación lo dice. Lo que se hace es repetir de manera infundada, sin ir a analizar la realidad que tenemos. Cuando vemos de dónde salen afirmaciones, la última que escuché es de 22 instituciones y 27, eso se refiere a las entidades que financia el Fondo de Asignaciones Familiares y a los programas que desarrollan esas instituciones. Ahí están ICODER, está el INAMU, está el PANE, instituciones que eventualmente deberían estar tener su presupuesto en gobierno central y no en un fondo que fue creado para atender a la gente más necesitada, y hay que hacer un cambio. Pero no es que hay 27 programas que se duplican. Los 4 o 5 programas más importantes son en los que se ejecutan el 70% de los recursos del FODESAT, y ahí hay que hacer ajustes eliminando ese modelo asistencialista. ¿Qué hicimos para dar ejemplos concretos? Bueno, nosotros iniciamos programas como Manos a la Obra, donde la gente, en alianza con las municipalidades, asociaciones de desarrollo, hacían obra pública, aceras, reforestaban a cambio de la ayuda de Limas. Ese programa nos dicen que va a continuar, yo espero que sí, porque es en la línea de cambiar. Además, esta gente se capacitaba en muchos casos con el INA para que no se sigan dependiendo de la ayuda. El financiamiento a microempresarios. Nosotros atendimos a más de 12.000 familias con capital semilla, y eso es darle la caña de pescar a las personas. Va en la línea de cambiar ese modelo asistencialista. Un programa de atención a la familia integral, a las familias más pobres. Con eso llegamos a unas 25.000 familias con un modelo distinto. Entonces, esa línea hay que seguirla incentivando, porque si no, convertimos la ayuda en un círculo vicioso. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Marín. Quiero decirle a don Mauricio Aguilar que efectivamente don Fernando Marín ha sido parte del partido que usted menciona, y efectivamente es un partido donde ha habido actos de corrupción, pero Fernando Marín es precisamente un referente de las cosas hechas recta y correctamente. Por eso le contesto en vivo y a todo color. Y a la abuela nos reportan que la distorsión era en televisión y que ya fue superada. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter y La Hora Que Ortiga en Facebook. Don Fernando, otro de los debates es que no baja la pobreza. O sea, que durante 30 años no ha bajado la pobreza. Entonces dicen, es que el modelo no funciona, es que el modelo no sirve, porque la pobreza no se va en porcentajes, pero aumenta en cantidades de familias. ¿Ese tema? Sí, tenemos 20 años que nos hemos estancado cuando la medimos por ingreso, por insuficiencia de ingresos, que línea de pobreza, alrededor de 20 más un punto y medio arriba o abajo. Pero decir que en los últimos 30 o 40 años no se ha hecho nada tampoco es mentira. Hay que recordar la gran crisis a inicios de los 80, donde la pobreza era superior al 50%. Y Costa Rica hizo un gran esfuerzo aún en esa situación de crisis, y la logró disminuir ya para inicios del 90, otra vez regresó al porcentaje histórico de los años 70, al 30%. Y de ahí vino disminuyendo para el año 1993-94 al nivel en que hemos estado. Pero ahí hay que ver todo lo que ha pasado en el mundo y lo que ha pasado en el país en términos económicos. Y mi pregunta sería, ¿qué pasaría si no tuviésemos los programas sociales universales como salud y educación? Hemos visto en otros países cómo se incrementó, y lo vimos aquí en Costa Rica en los años 80, que a pesar del modelo que habíamos desarrollado a partir de la Segunda República, vino una crisis que hizo que prácticamente la pobreza se duplicara, y una generación en los años 80 se perdió, y esa generación perdida que no fue al colegio, que no pudo terminar estudios, hoy está formando parte de esos hogares que están en condición de pobreza o vulnerabilidad social.
Tenemos una llamada y además nos dice Luis Fernando Martínez, un tema aparte, ¿qué ganancia ha obtenido Costa Rica con Riteve? Veremos si lo abordamos o lo hacemos en un programa anterior. Buenas noches, ¿quién nos llama? Jorge Arturo Fonseca, nuevamente. Don Jorge Arturo, muy breve, por favor. Breve, sí. Doctor Marín, ¿qué hicieron ustedes cuando usted estaba en el puesto con familias que son clientes de Lima y que se han encargado de pedir casas y que resulta que el primo, el hermano, el tío siguen pidiendo casas, las venden posteriormente y han hecho un modus vivendi de eso? Y también una manera de economizar, el presidente de la República dijo que íbamos a quitarnos del programa que tenemos, las computadoras que usamos de Windows, y pasarnos a Linux, que con eso nos ahorraríamos alrededor de 500 millones por año. Sería importante porque lo que se economice en el país está en beneficio de la sociedad en común general. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Arturo Fonseca. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches. Sí. Soy Gerardo Barranca. Adelante, don Gerardo. Mire, en este asunto de los programas sociales, yo nunca he estado de acuerdo en que a la gente se le regale absolutamente nada. Más bien he estado de acuerdo en que se fortalezcan los sistemas de sistemas sociales, ¿cómo se llama esto? Solidarios. Pero desgraciadamente en Costa Rica, en los últimos años, los políticos, la gente que nos ha gobernado, se ha encargado de desmantelar el sistema solidario de bienestar social, de tal manera que han desmantelado y han deshecho instituciones y empresas del Estado que le dieron altos índices de bienestar social al país, para quedarse estos individuos que nos gobiernan para quedarse con el negocio de los servicios públicos que antes nos daba el Estado. Y sabemos que hay una grave indiferencia entre un servicio público dado por el Estado y otro dado por la empresa privada. El Estado por ley está obligado a dar servicios de primera calidad, precio de costo, en cambio la empresa privada pues va a dar un servicio de mala calidad y abusando de los precios. Buenas noches. Muchas gracias a don Gerardo Barrantes. Tenemos otra llamada, ¿quién nos habla? Adolfo. ¿Aló? Adolfo. ¿Cuál es su apellido, don Adolfo? Campos. Adelante, por favor. Viernes, crimen de nicaragüenses en la zona atlántica. Sábado, 4 pinoleros secuestran a un finquero, 4 nicaragüenses. Hoy, 3 implicados son nicaragüenses de Jairo Mora. Pregunta para el doctor Mora. ¿Usted cree que la migración debe ser un tema país y esté relacionado con la pobreza? Gracias. Muchas gracias por su llamada. Don Fernando, aquí le agrego, porque son temas muy parecidos. Viudita CR dice, si se identificaran a los verdaderos pobres del país, no habría tantos despilfarros en vividores del Estado que no son pobres. Y Micael Cajel dice, una persona que gana $1,000 no tiene ayuda del Estado, una que gana 100 recibe como 10,000. Sí, es una crítica que se le ha hecho a los programas que implican una transferencia económica. Yo les quiero decir que hay todavía lo que se llama filtraciones, pero igual se repite que estas ayudas se entregan contra listas que mandan los políticos o que más. Eso desde hace más de 10, 15 años, especialmente en Lima, se ha hecho un esfuerzo enorme por montar el sistema de información en el cual toda persona o la mayoría de personas tienen que tener una ficha social, tienen que tener un estudio, es personal profesional el que hace estas valoraciones. Y no vamos a negar, porque yo recibí durante mi gestión quejas e investigamos casos, pero no es mayoritariamente. El 95 o más por ciento de las personas, así dejamos al cierre de nuestra administración, que reciben las ayudas, pertenecen al 50% más pobre de la población. La idea que tiene la gente en la cabeza, en la mayoría, porque eso es lo que dicen muchos medios y se reviene repitiendo, es que es al revés, que el 50-60% de la gente no requiere ayuda. Cuando hacemos las evaluaciones de campo, cuando se va a revisar caso por caso, encontramos situaciones de gente que no tiene otra opción que la ayuda.
Y ya mencioné cómo logramos, a través de programas como el de microempresas productivas o el de manos a la obra, donde la gente hace un aporte y hay obras muy interesantes que pueden ir a ver, un camino cementado de más de 6 kilómetros en Jares de Mora, en Dota, ahora que estuve en una gira ya posgobierno en la zona sur por Pavones, me encontré señoras haciendo reciclaje, reforestando con este programa. Y entonces es gente que no va a ir a pedir la ayuda si no la necesita, si sabe que tiene que ir 8 horas a hacer una labor comunal. Ese es el tipo, no es pedirle a la gente que tiene que hacer algo simplemente para recibir una ayuda que necesita, es darle una posibilidad de desarrollo, de que se capacite con el INAH en cursos para que no dependa de la ayuda del Estado. Don Fernando, aquí se nos va. Para que no se nos vayan, bonos regalados, clientes permanentes, migración, inmigración versus delincuencia. Bueno, ya el tema de los migrantes lo han analizado muchos expertos. Hay estadísticas donde no es cierto que en la población migrante haya un mayor número de delincuentes. O sea, es inclusive menor el número de delitos que cometen la población migrante. Sí es un tema que hay que ponerle cuidado. Debe haber una política de Estado, no puede estar a la libre, porque ningún país aguanta, y más bien en eso Costa Rica ha sido un ejemplo en el mundo de haber recibido a miles de personas en poco tiempo. Pero no podemos ser xenofóbicos y decir que todo lo malo, la delincuencia, es por personas que vienen de afuera. Hacen un gran aporte, eso también está demostrado en la producción nacional. Hay empleos que no son buscados por los costarricenses. Y sí, el señor tiene razón en el sentido de que el Estado tiene que tener una política, pero ahí se han hecho esfuerzos y no podemos seguir con esas ideas también que nos venden de que es la población foránea la que viene a hacer desastres en el país. Bueno, le queda un montón de preguntas. A la recta final, 5 minutos. Y entonces se las pongo así. El presidente actual de Limas y ministro de Bienestar Social no quiere los ECUDES y usted los defiende. ¿Qué va a pasar con los ECUDES? Segundo, la vicepresidenta de la República hoy en España llegó en una actividad y dijo que si no el principal, uno de los principales focos de pobreza es el embarazo en adolescentes, lo que ha generado todo un debate ya en las redes sociales. ¿Es realmente eso así en concreto? Bueno, comencemos por la última pregunta. Hay un gran porcentaje de los embarazos, cerca del 18-20%, que es en menores de 18 años. Muchas se convierten en jefas de hogar que están en condición de pobreza o de riesgo de vulnerabilidad social, pero no es la única causa. O sea, lo que apunta la señora vicepresidenta de que es solo por el tema religioso, no es así. Hay que desarrollar toda una política pública de prevención y atención integral de el embarazo en adolescentes. Y en relación con el tema de la red de cuidado, que no son solo los ECUDES municipales, dejamos una ley que le permite al gobierno tomar fondos de asignaciones familiares, del presupuesto de la República, de las instituciones, para que de manera progresiva se atienda lo que ya quedó, que fue muy importante, un incremento de cobertura de casi el 70%, más de 231 nuevas alternativas, más de 15.000 niños y niñas, nuevos beneficiarios incorporados a la red, para un total de 38.000. Pero a raíz de este debate hemos hablado con varios diputados y diputadas para hacerle algunos ajustes a la ley para que no quede a la interpretación. Algo de lo que ha servido esta discusión es que nosotros pensamos que la ley está muy clara, pero parece que no.
y entonces en un programa que debe convertirse en el cuarto programa universal, por lo que eso representa en desarrollo del capital humano para el país y para las mujeres, que se puedan incorporar al mercado laboral y continuar estudios, vamos a promover en la asamblea esa reforma, para que quede claro cuáles instituciones tienen que aportar, la responsabilidad que deben tener, y creo que en eso muchas fuerzas políticas vamos a coincidir en la defensa de este programa. Don Fernando, el otro gran tema es, en este momento que dicen que está incrementando la pobreza, tiene que ver con el tema más o menos de migración, pero de personas que vienen a Costa Rica al tema de la prostitución, trata de personas específicamente. Y había algunos proyectos que se dejaron planteados en el pasado y parece que fueron cercenados en este durante el inicio de esta administración con los fondos. Realmente, este es otro tema que entra en el tema pobreza o entra en otro lado. Sí, pero de manera marginal, no es el principal grupo, pero sí es muy importante apoyar a las organizaciones que le dan protección y defienden los derechos de esta población. Ahí debe haber cero tolerancia, es un problema que se está presentando a nivel mundial. Es un comercio de vidas humanas que no se debe tolerar porque atenta contra los principios más elementales de la dignidad humana y de la vida, el derecho a la vida. Y desconozco que se le haya eliminado presupuesto. En lo que yo revisé de los ministerios, por lo menos del área social, no vi que en este presupuesto se le haya reducido, pero sería muy preocupante. Creo que... Hablar del presupuesto del 2014-2015, de este año. Bueno, si no, no me gusta hablar si no tengo la información, no estoy enterado, pero si hace falta un mayor esfuerzo, y hay muchas organizaciones que pueden apoyar al Estado en este... Don Fernando, antes de irnos, ¿podemos reducir la pobreza? Un minuto, solo... El ministro de Seguridad, don Celso Gamboa, dice: nuestros privados de libertad son más de 93% ticos. La delincuencia es mayoritariamente criolla. Nos honra la sintonía del ministro y además nos complace una respuesta oficial. Correcto. Don Fernando, quedaron ustedes con turno al bate. ¿Podemos bajar ese 20% en algún momento? Habrá que hacer un gran esfuerzo, habrá que hacer esa reforma fiscal. ¿Cómo hacemos para dar ese paso? Sí, Voy a confesar algo. Cuando a mí se me planteó la posibilidad de volver a la administración pública, algunas personas que estaban a cargo de elaborar el programa me plantearon, y yo les dije que en la situación de Costa Rica económica en que estábamos hace 4 o 5 años, no podíamos poner una meta de reducción por línea de pobreza, sí por necesidades básicas. Y si revisamos las cifras, la pobreza por necesidades básicas no atendidas se ha reducido en el país de manera importante entre los 2 censos y en las 3 últimas encuestas de hogares, prácticamente 3 puntos. Hay gente que dice que no se ha reducido, hay que preguntar de acuerdo a qué medida de la pobreza. Pero por línea de pobreza se requiere un crecimiento mayor, sostenido, se requiere empleo de mejor calidad, se requiere bajar la tasa de desempleo y factores que no están propiamente en el sector social. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer un esfuerzo es por mejorar la eficiencia, eficacia de los programas sociales, por llegarle todavía a zonas donde hay brechas muy importantes, a grupos que no están recibiendo esa ayuda. Nosotros avanzamos, pero no dejamos concluida la tarea. Eso va a ser un esfuerzo por lo menos de 10 y 15 años. Y si de paso se logra bajar por línea de pobreza, magnífico. Este gobierno se comprometió a erradicar la pobreza extrema y todos deseamos que ojalá lo logre, porque sería, digamos, para el país la culminación de un objetivo
solidario muy importante, pero no lo veo factible en la condición fiscal del país y en la situación económica que uno puede esperar para los 3-4 años que siguen. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a José Ángel Gómez, que dice que el sistema no funciona porque encarece las cargas sociales y eso recae sobre las empresas. Luego nos dice, a ver quién se me fue aquí, Micael Cael, una mujer sin trabajo y 4 hijos, le dan bono de vivienda, ayuda monetaria, va y red de cuidado, una mujer con 2 hijos y $1,000 no le dan nada. Vincir Siles, ¿de qué sirve lo que diga Fernando Marín? Bueno, si así pensáramos, probablemente no nos escucharíamos unos a otros y solo serviría lo que yo pienso. Y como se queda dentro de mí, no irradia y no cambia absolutamente nada. Hay que comunicar. Nos llena de satisfacción que hoy nos haya acompañado el doctor Fernando Marín, un hombre conocedor, riguroso y experimentado, que nos hace más luces sobre los temas de la política social de Costa Rica y especialmente sobre la esperanza de tener un país más equitativo. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, amigas y amigos. Mila Cuesta, Carlos Monge, Rigo González, Olmar Rímula, Carlos Roersi, Marco Ramírez, Cristian Suco Aguilera, Rolando González, nos despedimos. Que la pasen muy, pero muy bien. Recuerden, jueves 30, Otón Solís, en la hora que Ortiga. Nos vemos. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.